Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la reunión del proyecto de COVID-19, hoy que es día 11 de enero del 2021. Vamos a darle continuidad a la reunión. Estaba preguntando el ingeniero Horacio que hasta qué punto era conveniente hacer un corte para la adquisición de datos y poder de alguna manera tener ya la confianza de que se trata de una red pues validada y que se tenga ya una, vamos a decir, una certeza de que los datos que va a generar son correctos. Yo tengo mi punto de vista, pero le cedo la palabra a Mike para ver qué nos puedes comentar de la pregunta de Horacio, Mike. Sí, como bien lo menciona el doc Horacio, necesitamos especificar eso, pero bueno, más que nada yo lo veo para fines del estudio de lo que lo que se prometió más bien, o sea, porque tenemos 2 meses y tal cual, ¿no? O sea, tenemos que acotar y decir, se va a hacer nada más esto por esto y estas razones. Porque yo dudo que hacer machine learning o hacer cualquier cosa para estar actualizando esta red, pues no dudo que nos dé tiempo en 2 meses. Ahorita bueno, tengo un código de Python en el cual si bajo la base de datos y la actual y ya genera las variables como las vamos a necesitar. Eso puede seguir haciendo, pero para el usuario pues no van a saber utilizar Python en general. Entonces, yo lo único que comentaría es, o sea, que se quede de acuerdo y que se acote ahorita nada más para fines de estudio. O sea, pues, literal, para reportarlo. No sé qué piensa el doc o qué piensan los demás. Dudo que dé tiempo para hacer la cosa. Ok, sí. Mira, rápidamente, yo creo que ahorita hasta donde nos podemos comprometer es hasta el día 28 de febrero, que es, bueno, cuando termina ya, digamos, la parte del periodo del proyecto. Quizás una noche antes, el 27, porque va desfasado un día, se pueda actualizar. Ahora, la idea de esto es generar una interfaz de usuario, como bien dice Mike, para que sea transparente y muy directa la interacción entre los datos y la persona. Desde luego, quienes son los usuarios finales de esta aplicación no son expertos en matemáticas, ni en redes bayesianas, ni en modelos de inducción, ni nada, ¿no? Entonces, se les tienen que poner de manera muy puntual y de manera muy transparente esas interacciones. Un poquito es como el Word, ¿no? Pues ahí tiene unas tripas, de tal suerte que cuando le apretamos un botón, esas letras van a aparecer en negritas. ¿Qué hace atrás? ¿Quién sabe? Pero tú le aprietas ese botón y ahí lo tiene. Precisamente en el manual y en las publicaciones que se generen es donde nosotros ya técnicamente a los especialistas vamos a describirles toda esa parte. Ahora, también quiero comentar que este es como un modelo de pronóstico del tiempo. Lo que sirve es la metodología para poder pronosticar el tiempo con base en ciertos indicadores. Pero eso es muy dinámico. Entonces, si ustedes se meten a la aplicación de Clima Mundial, pueden ver un pronóstico de aquí a 8 días. Pero si se dan cuenta y cada día se van metiendo, lo va actualizando. ¿Por qué? Porque las condiciones meteorológicas van cambiando día con día. Y lo mismo va a ser con esto. Va a ser útil para el día que lo cortemos. Pero ahí va a estar la metodología, ¿verdad? Para que en el momento en el que se quiera hacer una actualización, se sigan los pasos del manual de usuario y se pueda llevar a cabo esa actualización, ¿de acuerdo? Ya el compromiso de nosotros es presentar el modelo, presentar la metodología, presentar el manual para que se utilice y, bueno, en el momento en el que se necesite consultar esa información, se pueda hacer. Pero, bueno, ya el compromiso no va más allá. Simplemente es hasta entregar todo el paquete completo, vamos a decir, y ya será después que, bueno, ya nos piden que lo actualicemos nosotros, bueno, lo haremos con todo gusto, ¿no? Pero de momento es hasta ahí donde lo podemos tener. Y yo creo, hay que checarlo, Mike,
que se van generando como tendencias. Entonces, yo creo que esto es como una, curva asintótica, ¿no? La probabilidad va a empezar a converger a un valor, quizás sigue creciendo un poquito o decreciendo tal vez, pero ya se va a mantener estabilizada después de un cierto número de datos, ¿no? Ya meterle ahorita, por ejemplo, 10,000 casos más a 3 millones, pues no nos va a aportar mucha más información de la que ya tenemos, ¿no? Entonces yo creo que va a ir convergiendo a cierto valor. Habría que probar esa hipótesis, ¿no? Esa es una hipótesis. Sí, de hecho, por ejemplo, podemos verlo en las marginales o en los en las probabilidades de ocurrencia, si se pueden ver. O sea, estos valores que están aquí, de las variables, se dan cuenta 99.5, 51, 48. O sea, esto se va manteniendo, como dice el doc, bueno, hay una ligera tendencia, van cambiando, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongo que en 2 semanas yo dudo que pasen a 70% mujeres y 30% hombres. Eso no va a ocurrir, lo dudo. O sea, van a mantener estos números similares y así nos vamos yendo. Y como bien lo dice el doc, bueno, se va a entregar el código o las herramientas para que cualquier persona en cualquier momento baje la base de datos actual y literal le dé clic y genere, ¿no? Lo que aquí nos interesa, o sea, digamos, lo importante es esta arquitectura, esta red, y que esté declarada bien, digamos, ya aquí en código. En el manual, pues, se va a explicar las líneas y va a decir, bueno, aquí en esta línea coloca la ruta donde está el toolbox y la ruta donde está la base de datos. Les comentaba que en Python está programado para que jale la base de datos como viene en la Secretaría de Salud, así digamos cruda, y ya nos arroje las variables con las dos estados nada más y en el orden que los necesitamos. Lamentablemente MATLAB tiene problemas con los strings o con los caracteres, entonces no desde un principio que se intentó hacer esto en MATLAB, pues no se pudo. Entonces, pues, para fines ahorita ya del estudio, eso, pues, se hizo rápido en Python. Pero al final de cuentas, el único que tiene que ser el usuario aquí es igual poner el path donde está la base de datos, porque esto es una función, y darle correr, ¿no? Entonces, si aquí bien se tarda un minuto y medio en modificar todos los datos. Y les va a arrojar un CSV. Este CSV es el que se va a leer aquí en MATLAB y va a correr todo. En cuanto a la Graphic User Interface, ya la estaba probando, como le comentaba el doc, bueno, íbamos a hacer unas pruebas. Sí. Y lo que sería, pues, sería nada más. A ver si sí, es que mi pregunta era más que nada sobre eso, ¿no? ¿Hasta qué es válido el modelo de probabilidad conjunta, ¿no? ¿Hasta qué grado o qué criterio se va a ocupar? Pero ahora están hablando de una cosa importante. Un manual de usuario no te vienen las tripas de todo lo que es, ¿eh? Nada más te dicen, haga esto y esto y esto. Yo creo que una persona entre menos, por eso se escogió también que sea redes bayesianas, porque de alguna manera la gráfica permite más amigabilidad, por así llamarlo, no sé si existe esa palabra, ¿no? Claro. Pero aquí están hablando ustedes de dos cosas, ¿no? Que tienen que tener cierto conocimiento de Python, entonces hay que poner lo que hay que trabajar. Yo creo que si es un manual de usuario, o sea, hay que trabajar en la visión, ¿no? En la visión que se va a ocupar, porque no tiene caso de que sea más complejo meterle o sea, que pida más requisitos, ¿no? Es a lo que me refiero. O sea, debe de estar muy enfocado al usuario. O sea, podría ser que se creen dos versiones, ¿no? Una versión para... Claro. Como las que existen de los software. Ven que hay unas versiones que son para usuarios y otras versiones que son para gente que quiere desarrollarle. Hay cosas que es gente que ya más específico para el uso del software. Claro. Entonces, ahí mi duda es,
todo este rollo que me dicen de Python, de MATLAB y todo eso, finalmente va a desembocar en un modelo que se va a ver gráficamente. Esa parte, cómo se piensa trabajar, ¿no? Para que lo vea yo. Ya nada más, o sea, yo, pues ya, bueno, ya tenemos cierta experiencia pues, viendo ahí redes bayesianas, ¿no? Pero, o sea, mi duda es cómo se va a hacer para que el médico pues, le meta o si lo vaya a utilizar, le meta y le cueste menos trabajo posible, ¿no? Porque pues, ese, digamos, sí es el objetivo. Sí. No es tanto que sea un supermodelo, matemáticamente, puta, súper sofisticado, y con una precisión grandísima. Si no lo saben ocupar, es lo mismo que tener algo que, o sea, por ejemplo, no sé, una bicicleta muy sofisticada, pero que no puedes ocupar. Claro. Entonces, eso es como mi duda. Precisamente es el User Interface, que es una derivación de ahí del MATLAB, que ya vuelve, en inglés le dicen foolproof, que es como a prueba de por ejemplo, de un niño de 15 años, ¿no? O de 12 años, ¿no? Que lo puede usar tranquilamente. Entonces, la idea es no que no vean ellos las tripas del Python, que no vean las tripas del Hugin, que no vean las tripas del MATLAB, sino simplemente esta User Interface, que es como una interfase de usuario, para que ya nada más le den dos clics a lo que les interesa y les regrese la respuesta. Ahora, esto, efectivamente, el manual va a estar dividido en dos partes. La parte de cómo usar esta herramienta ya de un nivel muy amigable con el usuario. En computación le dicen de un nivel alto, ¿no? Porque el nivel bajo en computación son los fierros, es el disco duro, los chips, los circuitos. El nivel medio es un lenguaje ensamblador que ya tiene interacción a través de un sistema operativo. Un lenguaje ya alto es tal, por ejemplo, el Word es de un nivel muy alto porque ya el usuario nada más aprieta tres botones y ya se le da formato a una carta o lo que sea. Entonces, esta es la user interface muy alta. Esto es lo que va a ver el médico. No va a ver ni la red que les presentamos ahorita, ni los OR, ni que si tiene Python y lo convierte a comma separated values a CSV. No va a ver nada de eso. Simplemente va a ver esta cajita que ahorita nos está presentando el buen Mike. Exacto. Entonces, Doc Horacio, bueno, pues sí, obviamente el médico pues no le va a interesar nada de lo que está atrás, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que se pretende hacer es algo similar a esto, que instale nada más, se le dice, ah, ok, nada más instale este punto M y dale play, ¿no? Entonces, al darle run, nos va a crear esta interfaz de usuario. Y bueno, ¿qué es lo que te interesa? Ah, bueno, el sexo, el embarazo, la hipertensión, lo que quieras. Ah, bueno, me interesa lo que estamos viendo ahorita, la supervivencia. ¿De qué estado? De, no sé, de Coahuila. Ah, ok, perfecto. ¿Es hombre o mujer? No, pues, ¿qué es hombre? ¿Embarazo? Sí, no, eso no se puede, ¿verdad? Bueno, ¿tipo de paciente? ¿Ambulatorio? ¿Tiene asma? Sí, etcétera. ¿Está entubado? Pues que sí. Bien. Dame la probabilidad. A ver, vamos a ver. Chicala. Ahí está. Dale. Entonces, la probabilidad de supervivencia, dado todas estas, dado estos estados que puso el usuario, bueno, pues es esta. Y así es, eso es lo que se pretendería hacer. O sea, ahí sería, ya está muy poco probable que sobreviva uno de cada cuatro. ¿Por qué? Porque ya fue intubado. Quitemos lo intubado, Mike, y recalculemos la probabilidad. Uh-huh. Fíjense, era el 25% más o menos. Ya va a sobrevivir. Si no está intubado, es joven, es hombre, tiene varias cuestiones ahí. Si acaso algo por ahí que tenga, pero en sí tiene 90+ 95% de probabilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, también, a nivel nacional, pues también cambia, ¿no? Entonces, de hecho, lo que estamos viendo en general es de que, por ejemplo, a nivel nacional tiene 95% y en Coahuila era el 94% de supervivencia.
Sí, o sea, bueno, en cuanto a la interfaz de usuario, sería algo similar así, o sería esto, por así decirlo. Y en cuanto a cálculos y todo eso, pues sí, como que las variables que más importan es si tiene COVID o si está intubado o no. Si con eso ya cambia totalmente las probabilidades. Entonces, ahora, no sé. Hay que voy a investigar ahí con Marco Ramos Corchado, el doctor, y con Pablito, a ver si es posible que esto se pueda montar en un servidor de la universidad. Y ya que se llame, no sé, vamos a decir, pronóstico COVID de la UAMEX, CONACYT, UDELF, o algún nombre que se le pueda poner a ese sitio, ¿no? Que sea paralelo al de la Secretaría de Salud. Este ya tiene la peculiaridad de que está tomando los datos ya reales de la Secretaría de Salud en México, o sea, y son datos prácticamente al día. Estos datos se están calculando en tiempo real ahorita con el 9 de enero, hoy es 11 de enero, o sea, hace 2 días, ¿no? Hoy en la mañana, o no sé a qué horas publiquen la base de datos, vamos a suponer que a las 10 de la mañana publican la de ayer. Bueno, en ese momento se corre la rutina de Phyton, que tarda 1 minuto y medio, 2 minutos en actualizarse. Se abre esta GUI y ya tenemos en 5 minutos los datos de hoy, del 11 de enero de 2021, ¿no? En tiempo real, en una interfaz amigable para el doctor o para el usuario en internet que quiera saber cuál es su situación. Y que no se va a meter a tripas de nada. Este es como, vamos a decir, el producto final que nosotros queremos entregarle a CONACYT. En el manual vamos a describir esto. Ah, usted, doctor, mire, ahí donde dice supervivencia, le puede poner asma, le puede poner neumonía o lo que usted quiera, obesidad. En entidad, elija el estado de la república. Bueno, eso les digo que es hacerlo como foolproof. Dicen en inglés, ¿no? Que cualquier usuario familiarizado con el uso de una máquina o de un teléfono celular rápidamente lo puede alimentar. Aquí el secreto es la arquitectura de la red, porque esto pues se ve muy bonito aquí, pero que tenga una validez médica, matemática ya estamos viendo que sí lo tiene. Esto ya fue también convalidado con el doctor Osvaldo Morales, quien ya, bueno, dice, desde el punto de vista matemático se ve todo en orden, habría que checar la parte médica, ¿no? Ahí es donde les vamos a pedir la ayuda a Aarón y a Tido, Horacio, para que con sus contactos que tienen en la parte médica, se les muestren esta propuesta y nos ayuden a validarla. El único detalle es que tenemos ya poco tiempo y quisiéramos a ver eso de aquí al día 18 de enero, ¿verdad? Entonces, les comentaba que es importante ver esto. Les digo, si faltan, nos sobran variables, que se mencionen y que ya se tenga tal cual la final. Porque, pues, si se da, o sea, porque todo esto es programar, ¿no? O sea, de hecho, todo este mes lo que nos llevó trabajo es crear, por ejemplo, también las funciones de MATLAB que genere las tablas de probabilidades, que genere los nombres, que genere las puertas, ahorita esta Graphic User Interface, pues, programar los botones, etc. Entonces, este Graphic User Interface es el ejemplo, pero pues sí, obviamente no vamos a estar cambiando a cada rato las variables porque pues hay que volver a programar todos estos botones, etc. Entonces, nada más que se tenga ya la última versión y ya lo que se vaya a entregar. Sí, yo tengo cierta cuestión porque el momento de que se le mostró lo que se quería así, digamos, de producto final, que fue una, o sea, no sé si acuerdo de lo que fue una pantalla así como esta, pero como él vio las características de un estudio epidemiológico normal, por eso ya no mostró interés en nada. Entonces, no sé ahí, o sea, esa sería también una cuestión de ustedes importante, qué variables van a mostrar o en el determinado momento trabajar con ellos dos para que les validen esas variables, ¿no? O sea, porque él como que mostró desinterés
al momento de que le mostramos como un ejemplo, que era en este caso esta pantalla, ¿no? Pero no sé si explicándole con ese Word, Mike, que digamos es algo que está considerando, o sea, ¿qué tiene de extra de un estudio habitual de epidemiología, ¿no? Eso sería como que lo que podría llamar la atención de él, porque, bueno, no es por situaciones acá, pero él es como muy, como está muy al pendiente de ahorita de esta cuestión, pues es, digamos, como el que luego asesora a las gentes para que toman decisiones, ¿no? Claro. Entonces, tiene el tiempo muy, 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 muy apretado, entonces no sé ahí cómo sería la cuestión, porque la atracción es lo que no le cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecerle? ¿Qué ofrecerle, en mi caso, a mi contacto, ¿no? Para que le sea interesante, porque en ese caso nada más nosotros le mostramos como un ejemplo, ¿no? Y ahorita ya está más, más consolidado, ¿no? Por así llamarlo. Claro, claro. Pero él vio que era pues un estudio convencional de epidemiología, o sea, claro. Cosas que ha revisado 40 años de su vida, ¿no? O no sé cuántos. Sí. Entonces, por eso no mostró esa situación. Ahí lo importante sería que se le pudiera explicar. No sé si en ese Word está algo ahí, así, Mike, para poderlo hacer. O en su defecto mandarle el video, no sé. En el Word solo está lo del, tal cual, la analogía de que se puede hacer en MATLAB y en Hugin. O sea, como bien lo mencionábamos, bueno, pues aquí nada más. O sea, aquí se está presentando lo que se hizo en cuestión de código para pues, ahorita sacar de todo esto, porque Hugin pues, no se tiene la versión extendida, entonces no se puede programar, etc. No sé a quién te refieres, a qué persona te refieres, a los de Conacyt o qué dices que si no tienen. Que si no tienen interés, pues, ¿cómo? Es el caso de mi tío, que es epidemiólogo, de aquí del Estado de México. Okay. Pero ya no mostró interés por eso mismo, ¿no? Porque dijo, pues es un estudio como... O sea, que esto ya se hizo aquí también, o sea, ya hay redes vallecianas de COVID en México. No. Es que haz de cuenta que nosotros lo que le mostramos con el DOC al principio era que sí iba a tener una interfaz como la que estás mostrando de MATLAB. Pero él no se entera que hay detrás de ello, pero lo que sí necesitamos de él es que nos valide las dependencias, pero ¿cómo explicas las dependencias a él? Esa es mi cuestión. O sea, ¿qué le ofreces más aparte de un estudio de epidemiología convencional? Esa es mi duda. Y esa es también como que responde tu duda de las dependencias que serían válidas o no válidas, porque en este caso, pues tú ya nada más teniendo toda la información, la estructura de la red la puedes hacer como sea, sin problemas, ¿no? Entonces, yo sería cuestión de atraerlo ahí, Doc, pero ahí sí sería de la claridad de usted, pues usted es el líder. Claro, sí. Bueno, aquí tres cosas, ¿no? La primera es, resaltar lo de Mike, ¿no? La novedad de la propuesta es que, bueno, es una red bayesiana exclusiva para el Estado de México. Y ya ampliamos, de hecho, el alcance, porque el título del proyecto es ese. Ya está para México, porque, bueno, con la misma base de datos podemos sacar información de todas las 32 entidades federativas del país. El tema es de que, bueno, la visión inicial del proyecto fue esa, generar este tipo de interfaz. Digo, ahorita lo que acabamos de mostrar, esa fue la visión general. O sea, no tuvimos otro alcance. Ese fue. Si ya para un epidemiólogo eso es el pan nuestro de todos los días, y bueno, eso ya es otro aspecto. Digamos, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del análisis de riesgos y... Por supuesto, queremos validar con médicos y con gente que sepa que lo que estamos proponiendo y los resultados que nos está arrojando, pues son válidos y son creíbles, ¿no? Y la tercera parte, Doc, tú que lo conoces un poquito más y también habría que comentarlo con el buen Osvaldo Esteman, es cómo se han vendido las en general, ¿no? Los modelos de redes bayesianas para que un problema ya conocido le aporten un nuevo valor, ¿no?
ya sean discretas o continuas, ¿no? En este caso, discreta, pues por la... Exactamente, esa era mi duda, Doc, que con ese objetivo se cumplieran las dos cosas, por ejemplo, las inquietudes que tiene Mike técnicas y las cuestiones médicas que sean útiles, porque pues, finalmente para eso es, ¿no? No, no claro. Para tenerlo ahí. Es novedoso, pero ahorita no lo vamos a ocupar. No. Entonces, yo creo que ahí iría por esas vertientes, ¿no? Que lo vayamos rebotando con la gente, ¿no? Igual se acepta, o sea, es como cuando uno manda un artículo a una revista, pues puede haber un revisor, un árbitro que te destroza, o sea, que te hace pedacitos y dice lo que tú estás proponiendo no sirve absolutamente para nada. Bueno, pero mi pregunta es, ¿él es Dios? ¿O ya lo que él diga ya está en piedra? Por eso el editor tiene la facultad de consultar a 2, 3 personas que den su punto de vista. Tal vez para un SNI 2, para un SNI 3, esto no tenga una mayor novedad científica, si lo queremos ver desde esa perspectiva, ¿no? Pero tal vez para el médico del hospital en Oaxaca o en Coahuila, ahorita el caso que estábamos viendo, pues puede hacer una guía y tal vez le pueda ayudar a tomar una decisión de si intuba o no una persona, ¿no? Porque sabemos que la intubación, pues es un proceso complicado que es muy invasivo para el paciente y que quizás estadísticamente se está viendo que no, que, o sea, que ya si te intuban y tal, de todas formas no la vas a librar, ¿no? Entonces, quizás con esta herramienta él pueda percibir la utilidad práctica de decir, ¿sabes qué? Pues mejor dejamos este paciente, lo vamos a sedar de otra forma y ya tenemos un pronóstico que pues, nos está indicando estadísticamente con base en lo que se ha reportado, pues que ya no tiene caso maltratarlo más de lo que ya está padeciendo, ¿no? Estoy inventando una cosa ahí, no sé en la cuestión ética de los médicos cómo funciona esa parte, ¿no? Pero a lo que voy es a que es un modelo que si bien puede ser, repito, el pan nuestro de todos los días, pues este no se va a ir a un Journal de Science, ¿verdad? O de Nature o de Medical British Journal o no. Este más bien yo creo que lo vamos a abocar a algo de lo que es nosotros, ¿no? Las aplicaciones de modelos matemáticos en distintas áreas del conocimiento. Presentar la metodología, los criterios para discretizar las variables, etcétera. Y sí, que tenga una validez práctica, ¿no? Eso creo que es muy importante. Entonces yo creo que ahí es exponernos a la crítica, Doc. Que nos los destroce, que nos diga, no, pues esto no sirve, esto ya está muy masticado, ¿no? O que diga, ¿sabes qué? Mira, está muy bien tu propuesta, pero si le metieras esto y aquello, dentro de las limitaciones del tiempo que tenemos, pues lo podrías tú todavía enriquecer y no nada más aportar algo en la parte matemática y estadística, sino también en la parte médica. ¿Qué pasa si le metes estas nuevas cositas? ¿Cómo ves? ¿Es viable, no? Y ya nosotros podríamos hacer una evaluación. Ahorita creo que estamos o debemos estar todos del equipo tranquilos que vamos a entregar lo que prometimos. O sea, ya estamos ahorita en ese punto de decir, aquí está, esto es lo que se prometió, que se lea nuevamente el protocolo, lo que fue aprobado y esto es lo que estamos entregando. Ya las cosas extras, el plus que le podamos dar, por ejemplo, este plus de que no es nada más para el Estado de México, es para cualquier estado o incluso para toda la República, bienvenido, ¿no? Ya si se le puede dar otro plus adicional a lo que originalmente habíamos prometido, pues le vamos a decir a Conacyt, ¿qué crees? Aparte de lo que te dijimos, logramos hacer esto y aquello y lo demás allá, ¿no? Entonces, sí me gustaría separar esas dos partes. Uno es lo que se dijo en el protocolo, que es esto que estamos ahorita presentando. Sí, quizás haya que ajustar por ahí, que diabetes no va ahí, que va acá, etcétera. Bueno, eso está bien, ¿no? Y otra es que, bueno, digamos para el tiempo y los recursos y todo lo que se hizo, pues hasta aquí podemos llegar en este momento, ¿no? Quizás ya si un especialista nos dice, habría que meterle esto y aquello y lo demás allá, pues ya analizaríamos la viabilidad de hacerlo y dejarlo tal vez como un trabajo a futuro, ¿no? Insisto, ahorita el tiempo, todavía estamos a muy buen tiempo, tenemos unas 7 semanas para pulir esto,
y ya, ya la base fuerte ya está. Yo diría que ahorita ya tenemos el 80% del trabajo hecho, ¿no? Ya lo que viene, pues, es complementarlo, ¿no? Pero sí, pues, rebotarlo, Doc, rebotarlo y someternos ahí a la crítica. Y el punto de vista de ese especialista del cual estamos hablando ha sido valiosísimo para enriquecer desde la propuesta. ¿Te acuerdas cómo nos retroalimentó y le fuimos metiendo nuevas cositas, ¿no? Entonces, ahorita con nuestra ignorancia en materia médica y con nuestras limitaciones, tenemos esta propuesta, pero ya es algo firme, algo ya en blanco y negro que se puede discutir, ¿no? Igual le pediríamos a Aarón que nos hiciera el favor de rebotarlo con su contacto del ISEM para que pueda él también retroalimentarnos en esa parte, ¿no? De decir, no, pues estás diciendo una tontería. ¿Para qué pones embarazo si eso ya depende del sexo? Esa variable, quítala, esa no nos interesa. Ah, bueno, pues ya la estaríamos eliminando de la red, ¿verdad? O que nos diga, ¿sabes qué? Sí es muy importante saber su nacionalidad, porque los genes de los europeos son distintos a los de los... Ah, bueno, pues meteríamos ya esa variable, ¿no? Lo que sí hay que tener claro es que, pues esta es una base de datos de 3,800,000 y pico de pacientes, ¿no? O sea, es una base muy rica, mexicana, nacional, que independientemente de que si es el método Centinela y sirve o no, que si hay más casos de COVID reportados o no, que si la gente se está muriendo en sus casas o no, pues son casi 4 millones de datos que tenemos a la mano reales que nos están mandando para poder hacer este análisis. O sea, no estamos aquí suponiendo nada de, dale un ajuste de regresión. No, estamos usando los datos y prácticamente en tiempo real, ¿no? Y creo que eso es lo valioso. A diferencia de los modelos que se han hecho en Europa, que hablan para la genética europea, para los que se han hecho en China, que también tienen otras condiciones. De entrada, la cultura. Que, por ejemplo, ahí en Holanda, ¿no? Yo estoy casi seguro, digo, Mike me va a desmentir ahorita, que si en Holanda los gobernantes dicen, quédese en casa, se quedan en casa. Porque tienen otra economía, porque hay un apoyo del gobierno, porque tienen una mentalidad de respeto a la ley, porque... Y aquí en México, ¿no? Aquí en México, vean ustedes los videos de las noticias de apenas de cómo se puso la cosa en Acapulco, cómo se puso la cosa en Puerto Vallarta, en Mazatlán, en Huatulco. El secretario de Salud se fue a Huatulco, o el cuate este que está responsable de esto. Entonces, aquí no se respeta. Esos factores yo creo que también influyen en estos datos, ¿no? Digo, salvo la opinión de los especialistas, ¿no? Que tal vez digan, estás diciendo una tontería, y lo creo porque no es mi área, ¿no? Entonces, esa sería la propuesta, Doc, ¿cómo ves? Pues sí, entonces ahí pediría que ese WORKS, poderlo ahí compartir. Sí, sí, para sí. Para que se, y yo creo que esta grabación también, ¿no? Porque, pues, sí, sí, estas las voy a subir ahí al YouTube, y ahí van a quedar las dos. Sí. Muy bien. Sí, entonces yo creo que sería bueno que eso que está mostrando Mike en el Word se pudiera ya hacer pensando en un usuario. Claro. O sea, ya nos explicaste técnicamente lo que es, ¿no? Pero ahora un usuario, ¿qué representaría esa figura y qué podría poner ya? Para que no entremos tanto en controversia, ya sería como un primer borrador del primer usuario, porque pues usted vea un manual de usuario de pues, cualquier casi objeto, pues casi es nada, ¿no? O sea, nada más así lo mínimo y lo más simple que se debe de decir y ya. De ahí en fuera no se dice Acaban de obsequiar esta bocinita ahí en la universidad para que escuchemos nuestra música o pongamos, digamos, nuestras videoconferencias en estéreo, ¿no? Y el manual de usuario es una vacilada. Mira, trae aquí tres botones, trae cuatro botones. Es más, menos, encender y siguiente. Es todo lo que trae. Y el manual de usuario es una hojita. O sea, ni siquiera es un manual así, un librito, nada, nada más. Dele play, dele si quiere subir el volumen, apriétele el más. Si quiere bajarlo, el menos. Si quiere pasar a la siguiente, apriétele de abajo y al mismo tiempo. Se acabó el tema. Y yo creo que así vamos a hacer nuestro manual de usuario. Va a ser algo muy sencillo de la interfaz de usuario, pero las tripas las vamos a meter a un anexo para que la gente técnica que quiera replicar o quiera actualizar o hacer algo con el estudio,
lo pueda hacer. En fin, estamos perfilándonos nuevamente al final de la sesión y en aras de ya no entretener más, creo que ya presentamos bastante. El compromiso es el siguiente. Mike, si me das oportunidad de compartir la pantalla, déjenme para terminar aquí la minuta. Dios, ¿dónde la tengo? Permítanme tantito. Aquí está, miren. Entonces, bueno, la petición sería la siguiente: darnos de aquí al próximo lunes, 18 de enero, para rebotar esto con gente del área médica. Yo voy a tratar de hacer lo propio. Doc, ahí te encargo. Vamos a mandar nosotros este work que preparó Mike. Déjenme trabajarlo yo con él para meterle lo último del GUI y todo y que se vaya lo más digerible posible. Vamos a hacerlo muy ejecutivo, Mike, para que alguien rápido lo lea y no se esté tardando ahí en las tripas de qué es cada variable y tal. Y y también a Aarón le pediríamos que nos apoyara con su contacto, Aarón, por favor, para rebotarlo también lo que comentamos, ¿de acuerdo? Aarón, ¿sí? Sí, yo le comento al buen Eddie que nos apoye con esa parte. Sí, y igual compartirle este video, ¿no? Yo les mando la liga del video, no hay ningún problema. Bueno. El último punto es que, bueno, se reitera que se aprobó el 17 de noviembre la prórroga y tenemos de aquí al 28 de febrero. Hoy es 11 de enero, nos quedan 20 días de este mes más 28 de febrero, 20 más 28, prácticamente nos quedan 50 días, prácticamente, ¿no? En números redondos, que son 7 semanas que tenemos para pulir esta red y para armar el rompecabezas completo, ¿no? Creo que esto que se ha presentado hoy pues ya es un avance importante ya en lo técnico y pues sí, es como todo, ¿no? Siempre hay posibilidades de irlo mejorando. Y bien, y ya para cerrar, nada más con David Ibarra le voy a dar seguimiento a lo del Hugging Expert. Eso pues nos va a servir para terminar de validar lo que ya tenemos. Se sigue con la actualización de los datos de salud. Se continúa con la revisión de la literatura. Me pongo de acuerdo con Aarón y con David. Y lo del manual de usuario, pues sigo con Josué. Les pedimos a todos revisar la red. Se las vamos a mandar por correo electrónico. Y yo les subo la liga a YouTube de lo que fue esta reunión. Está por terminar la cita. Entonces, agradezco a todos su presencia. Y cualquier comentario adicional, por favor, lo hacemos en el WhatsApp. Que tengan un excelente inicio de semana a todos y gracias por su asistencia. Gracias, Doc. Saludos a todos. Estén muy bien. Saludos. Bye. Excelente día. Bye. Gracias. Muy buen trabajo, Mike. Sí. Nos estamos viendo. Saludos. Muy buen trabajo a todos.